I ara agafem les nostres maletes i se n'anem a veure el següent reportatge que jo crec que va encantar-vos, i és que ahir la nostra companya Rosana Guill va estar en eixa festivitat de la Mare de Déu del Carmen, patrona dels mariners i dels pescadors, i va estar en la processó marinera, una processó que s'iniciava en Santa Pola i que anava fins Tabarca per a pegar-li la volta a la illa. Ara ens espera molta festa, també solemnitat, en el següent reportatge. I avui què toca? Pues celebrar la festivitat de la Mare Déu del Carmen, perquè avui és 16 de juliol i jo me n'he vingut a una de les poblacions que més celebra aquesta festivitat per la cofradia de pescadors, i és que estem en Santa Pola, una ciutat a la costa d'Alacant i que amb 38.000 habitants en estiu es triplica a 100.000 habitants i a més es multiplica moltíssim per el turisme per a visitar la isla de Tabarca. Així fan una gran festa d'esta celebració. Han tingut molts dies, amb molts actes, i ara nosaltres hem dit, vinga, doncs en venim, pugem a les tabarqueres, se n'anem a Tabarca, acompanyem la Mare Déu del Carmen i fem tota la festa amb ells. Així que jo ja estic preparadeta, a punt de pujar, amb moltíssima gent que ja està fent cua també per a pujar a aquestes tabarqueres i disfrutar i gaudir del mar i de la festa del Dia del Carmen. Bueno, i què hi ha que fer quan vens a Santa Pola per anar a Tabarca? Pues apropar-te a la caseta blava per a comprar aquests tiquets per anar a les tabarqueres cap a Tabarca i gaudir d'aquest gran viatge. Clar que sí, i nosaltres avui, així, 16 de juliol, pues me n'he vingut i vaig a parlar amb totes elles a veure com va el dia i també a veure com va la temporada, que es veu que tenim una bona temporada. Bueno, estic amb Mari Carmen, amb Rita, Mari Carmen, Letícia, Maria, Maica, bueno, en fi, i Nati, ben acompanyada, totes elles treballeu així a la caseta blava de les tabarqueres, l'Isla Tabarca? Todas no, aquí algunas, pero otras somos familia y como si estuviéramos trabajando hoy también, claro que sí. Muy bien, pues sí, además hoy de celebración habéis venido todas guapísimas y felicidades a las Carmen, que hoy es el día y bueno, o sea, ve que hay mucha gente. Porque vamos a una procesión, pero una procesión un tanto diferente, porque bueno, acompañamos la Virgen también hacia Tabarca, ¿no? Exacto, vamos ahora, bueno, vamos a salir del puerto de Santa Pola, nos iremos hacia la isla. Allí subirán, bueno, se ha hecho misa, bajarán a la Virgen hasta el puerto, la subirán a la canoa, como llamamos nosotros, aquí a las tabarqueras, y daremos la vuelta a la isla, acompañando todas las embarcaciones, grandes, pequeñas, medianas, a nuestra Virgen del Carmen. ¿Y qué es para vosotras hoy este día? ¿Cómo es este día para la familia y sobre todo para la gente que trabaja aquí junto al mar? Pues un día de orgullo de los marineros y una festividad grande. Además viene muchísima gente de Santa Pola, ¿no?, a acompañar y de otras poblaciones. Sí, viene mucha gente. Bien, y bueno, ahora sí, vamos a hablar de la temporada. Aquí viene muchísima gente a lo largo de todo el verano y bueno, y parte del invierno a disfrutar de Tabarca, de la isla y sobre todo pues también disfrutar de ese gran paseo que ofrecéis desde las tabarqueras. Contadme, ¿cómo va la temporada? Muy bien, la verdad que aquí nunca falla. Mientras que da buen tiempo, Tabarca es que es obligatorio visitar. Es una isla muy pequeñita y es la única aquí habitada y el agua espectacular, o sea que hay que visitarla sí o sí. Y a ver, ¿qué ofrecemos en estos barcos que tenemos de Puerto de Tabarca? Pues ofrecemos la visión submarina, fuimos los pioneros en tener barco de visión submarina, ahora los hemos reformado, tenemos toldo, más ampliación y tenemos las lanchas rápidas y más rápidas. Hay varios, ¿no? Sí, tenemos cuatro. I així, xerrant, xerrant, hem canviat el grupet, però vamos, continuem així de festa, celebrant el Dia del Carmen. Jo volia preguntar-li a Mari Carmen, Mari Carmen, cuéntame, ¿cómo va la temporada, esta temporada que, bueno, se augura muy buena? ¿Cómo ha empezado? Muy bien, la verdad que la temporada nunca falla, por ahora, muy bien. Con mucha calor estos días, pero eso es bueno, para bañarse en la isla, en las aguas tan cristalinas que hay allí. Claro, además la gente busca eso, ¿no?
pasar calor, disfrutar del mar, bañarse. Visitar ahí la isla está amurallada, es una isla muy pequeñita, en una hora y media o así se recorre toda, pero tiene un museo, o sea que hay historia, en Tabarca tiene su historia, y hay un museo, está una iglesia, es muy bonita para visitar. Y además ofrecéis diferentes horarios, ¿no?, para poder ir, para poder volver, ¿no?, para que la gente se acomode al horario que más le... Tenemos dos tipos de barco, tienen el barco grande, que es el que tiene la visión submarina, el fondo del mar, y tenemos uno que va más rapidito. Uno tarda unos 25 minutos y otro 15 minutitos. Pueden combinar, pueden ir, por ejemplo, con la lancha y con el barco, o hay gente solo porque va con nenes, que solo quieren el barco grande. Cada uno elige el tipo de barco que quieran. Pues también pues para la gente que vive en Tabarca o vive en Santa Pola y quiere ir a visitar la ciudad de Tabarca, también pues le viene bien, ¿no?, poder utilizarlos en el horario que... En el horario que ellos quieran. Tú puedes ir a una hora y volver a la hora que tú quieras. No tienes que reservar horario. Venga, y ahora vamos a hablar de dinero. ¿Y el precio? ¿A qué? ¿El precio es asequible? Sí, se buscan en la página web que pone Transtabarca o Ferries Azules y ahí tienen buenos precios. ¿También lo pueden reservar a través de la página web? Claro, es mejor venir con el ticket online porque así tienes la plaza asegurada y tienes la plaza para ir y para volver cuando tú quieras, sin problema. Ya todos son facilidades, o sea, que no quiere venir es porque no quiere de verdad. Bueno, ahora, que están diciendo que veraciña gente de Tabarca. Totes de Tabarca. ¿Pero vivís a Tabarca o a Santa Pola? A Santa Pola. Aneu a Tabarca ara a celebrar les festes? Sí, sempre, sempre que podem, que tenim un ratet, anem per allí. I com van les festes del Carmen? Molt bé, molt bé. Bueno, ja se veu a simple vista, està ple de gent. Gaudint també, a més, gaudint en la família, i en els xiquets també, aquí con los niños, ¿no?, porque ellos también tienen que aprender a disfrutar de las fiestas del Carmen. Hombre, claro, tienen que empezar ya sabiendo lo que son las fiestas de la isla, que son muy nombradas. Eso, desde dentro. Pues sí. Bueno, pues que ho passeu molt bé, que disfruto moltíssim. Nosaltres anem a acompanyar-vos en este viatget i anem a gaudir de la festivitat. Gràcies. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida, Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. I ja m'ha pujat al barco, així d'Isla Tabarca, i dic, vaig a parlar com no amb Tomàs, el propietari i el gerent de l'empresa, i que em conté també, com a capità, com va anar aquest viatge i tot el que tenen preparat per a aquesta festa. Tomàs, què tal, com va? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas, pues nosotros encantados de estar aquí disfrutando de la fiesta del Carmen con vosotros, una fiesta que lleváis muy adentro y que cada año con más gente participando y con, bueno, y sobre todo disfrutando muchísimo, ¿no?, del mar, de vuestro trabajo y de que la gente os acompañe. Sí, es un día especial para nosotros, el día de nuestra patrona, patrona de los marineros, y bueno, una tradición que hacemos siempre en Tabarca, que es pues bueno, hacer la procesión marítima, y bueno, contento de que a ver si sale todo bien y que nos proteja la Virgen por muchos años. Muy bien, este año subiremos la Virgen aquí. Sí, sí, este barco es el que va a portar la Virgen este año. Muy bien. Bueno, ¿y qué más tenéis preparado para este día? Nada, bueno, celebrar con la familia, que disfrute todo el mundo, que salga todo bien, una procesión bonita alrededor de los barcos y nada, que salga todo bien y disfrutarla. Además acompaña siempre la banda de música, ¿no? O sea, que se hace bastante fiesta dentro del barco para llegar hasta allí. Sí, 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 la verdad es que la organización lo organiza muy bien, trae banda de música, trae un poco de aperitivo, por nuestra parte también vamos a poner, y bueno, para pasar una tarde agradable. Muy bien, y bueno, por hablar de la temporada, hemos hablado ya con las chicas de la caseta para que nos contaran, pero bueno, contadme cómo va la temporada, cómo está siendo y bueno, qué barcos disponemos para poder viajar a Tabarca. Bien, la temporada está siendo buena. Bueno, disponemos de dos barcos grandes, dos lanchas rápidas, en islatabarca.com, que es nuestra empresa, y bueno, de momento la temporada marcha bien. Este barco es muy grande, ¿qué capacidad tiene? ¿Cuánta gente puede subir? Bueno, tiene una capacidad de 350 pasajeros, este es el más grande de la Comunidad Valenciana y bueno... Muy bien, bueno, pues parece que sí, que nos vamos, que están subiendo las escaleras, ahora sí que ya hay que funcionar. Te dejamos, gracias. Gracias a todos, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, por eso, se n'anem cap a Tabarca. Tabarca es
la isla més habitada, més xicoteta d'Espanya, així que anem a gaudir-la, anem a disfrutar-la així en el barco que ara i així estem despegant des del port. Ja se n'anem així saludant a tots els que estan al port ja despedint-se de nosaltres. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Where are we gonna go? I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe later on. Skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me. Yeah.
blaico. ¿Cómo blaico? Espérate, Cristian. No, no. Raúl, han pujat al barco, a la Mare Déu del Carmen, ja estem tots així amb la banda de música, amb les reines de les festes patronals de Tabarca també, que bueno, estan super emocionades i ballant sense parar. Sofia i Lola, què tal, com estàs? Com esteu? Muy bien. ¿Contentas? Sí. Bueno, a ver, ¿y qué, cuál es vuestro papel en estas fiestas? Aparte de hoy, acompañar con flores. Estar en... Estar en el pasacalles y estar en los puestos allí en Villa. Son los protagonistas, ¿no? Sí, son los únicos. Porque qué ilusión, ¿no? También celebrar un año más la Festa del Carmen y ser los reines de la festa. Sí, somos reines. Bueno, contame, Lola, ¿es la primera vez que eres la reina de las fiestas? Sí, pero ya he salido más veces. Ha salido más veces, ¿no? Es que digo, me suena su carita. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Con las flores? ¿Qué vamos a hacer hoy con las flores? Las vamos a tirar al mar. ¿Y qué es para vosotras la Fiesta del Carmen? Un acto
como refir, haciendo como referencia a los que han dedicado la vida en el mar. Claro. Para los pescadores, para la gente que vive cerca del mar, como vosotras vivís en Tabarca, ¿Tabarca? No, yo vivo en Elche. ¿Y tú, Sofía? Sí, aquí tinc, casa. Tabarca, ¿no? Hi ha molta gent vivint a Tabarca? Molta gent viu a Tabarca? Sí, viu molta. I ara en estiu hi ha més ambient, no? Quan hi ha molt turisme. En estiu, en agost, ve gent. Millor, no? Molt bé. I a més, és divertir viure en una isla. Viure en hivern no, però en estiu, per la nit, pues així. Pero por el día no, pues es igual, porque hay mucha gente. Bueno, pues que gaudiu molt de les festes, que continuo pasando tan bé y sobre todo que sigue les festes de Tabarca, visca la Mare de Déu del... Del Carme. Del Carme. Sí? Sí. Gràcies, xiques, que vaja molt bé. Bueno, i ara estic així amb la comissió de festes de Tabarca i dic, vinga, va, anem a parlar un poquet, ara que s'ha parat un poquet el moviment perquè teníem un moment que el barco anava de costat a costat. Toni Fini, president i, bueno, de la junta, vocal de la directiva. Bueno, com va els preparatius, la festa a tope? Este és l'últim acte de tota la festa?
Bueno, queda el de la nit, la verbena popular de la nit, sí, la però avui ja és l'últim dia i ja acabem ja les festes per este any. Bueno, a veure, conteu-me, com han sigut les festes, com ha acudit la gent, com ha participat? Pues la veritat que molt bé, perquè enguany no anaven a fer festes, no havia comissió, que ja ho deixàvem, i finalment, al veure que no hi ha ningú, van decidir a seguir i res, molt contents perquè la gent pues, col·labora molt per a que aquestes festes, una tradició, no es perguen. Home, clar, és que no es perguen les festes de Tabarca, perquè a pesar de ser una illa, sí que està habitada, sí que hi ha gent i que la gent veja que hi ha festa, que a part de vindre a vore-la, que és molt bonica turísticament, també té festa durant l'estiu. Sí, clar, molt bonico. Sobretot la professió de la Mare Déu, que sí que atrau a molta gent a vindre a fer-la. Han parlat abans amb Sofia i Lola, les reines també, estan superil·lusionades, supercontentes també de celebrar la festa i de ser les reines de la festa. Però elles també, no? Per a les xiquetes també és un paper important participar així, no? Sí, clar. Elles, clar, el que siguin reines o dames, pues per ells és una il·lusió. Sí. Bueno, per a Tabarca també, a banda de fer festa i per a tots els tabarquers i per a tota la gent de Santa Pola que també vendrà a la festa, també el turisme també gaudeix d'aquesta festa i per a vosaltres és important. No? Sí, clar, cada vegada ve més gent, a la verbena de la nit, se poden quedar en l'illa, en cases d'alquiler, en qualsevol cosa i cada volta és veritat que per la nit també. Antes era més per el dia, ara per la nit també se fa més festa per a la gent, per a tot el que vulgui vindre. Bueno, i si ja és plena Tabarca de normal en estiu, qualsevol dia, suposo que en estos dies estarà a tope. A tope, a tope. Està, la veritat que està molt animat i... I és superbo, no? És per aquest tipus de festes també. És molta alegria, o sigui, alegria, tot el món pot vindre i a celebrar-ho. Molt bé, i estem acompanyant la Mare Déu del Carmen amb la banda de música, també cantant les dones de la cofradia, suposo, o de la coral, no?, per a participar també en la festa. Moltíssima gent que vol participar, com ho organitzeu això també? Bueno, tenim un llibret de festes que fem antes de les festes i ahí posem la programació i tota la gent que vol participar i que vol ajudar-nos a col·laborar, a cantar, a un hermosar, sempre és veritat que la gent ens ajuda molt i és veritat que cada vegada més, i bueno, agraïo i ja està. Nosaltres estem mostrant-nos als pobles de l'interior de la província, Alcoi i comarca, ¿vale? Tot l'Alcoià. La gent sol vindre a gaudir de Tabarca i a disfrutar d'un dia, però ara hi ha que dir-los que també que vinguin a celebrar aquesta festa i que gaudisquen de com ho viviu en Tabarca, no? Sí, clar. A veure, per nosaltres també és un orgull veure que la gent ve amb molta il·lusió a col·laborar amb nosaltres, perquè a part pues, la gent ve de visita i nosaltres fem l'hermosaret popular, que diguem, i la gent sempre col·labora en... A veure, per a que no se perga, perquè clar, aquí, a part, les festes de l'illa pues, sempre són més pujaetes perquè sempre hi ha que pagar moltes coses, més que quan estàs en... Clar. Molt bé, que la gent col·labore, que participe, clar que sí. Bueno, gràcies, Fini, gràcies, passeu molt bé els moltes dos gràcies. I a continuar la festa que continuï per molts anys. Nosaltres vendrem a veure-la, gràcies. Gràcies, a tu. Viva! Thank you.
tot aquí. Pues con veieu ja se'n va la Mare Déu del Carmen cap a la seva ermita, si en Tabarca, a l'església de Tabarca, tots acompanyant aquesta Mare Déu tabarquins i tabarquines, i com no també santapolers i molta gent de fora que estem gaudint d'aquesta festa, perquè també això és fer festa, també és fer turisme i també és disfrutar de l'estiu. Nosaltres hem disfrutat moltíssim en tot el que ens han contat, a tot el que hem passat així a aquestes tabarqueres, que també, com diem, us aconsegem vindre així a la caseta blava de Santa Pola a pillar el barco blau de Puerto de Tabarca, que ja sabeu que hi ha mil opcions, barc més ràpid, barc més lent, però hi ha moltíssimes opcions per a visitar la isla i gaudir-la moltíssim, no només en les festes del Carmen, sinó en qualsevol dia. Gràcies per estar ahí. La que cantaba.